Good evening. Good evening, teacher. Está lloviendo ahí donde ustedes. Not yet. ¿Cuándo veo lluvias ahí por ese lado? Yo tengo una app que ahí veo las tormentas. No, está calor, está haciendo aquí. Pero allí es en Santana, ¿va? Cerca. Yeah. Sí, no se ve nada donde ustedes. Acercándose un poco, va uno. Okay. Vamos a ver cuántos tenemos hoy. Okay, let's begin, guys. Okay, the topic is, well, we don't have the topic here, but it's Ken. We continue with Ken, but also we are going to see one document that we call a complaint. And we are going to do the action of file a complaint. I'm sorry. File a complaint. Complaint is queja, right? Or something bad that happened to you. We are gonna see what it is about. Okay, the objective of this topic is use Ken for informal requests. Yesterday we studied the use of could and the use of can. And we study well, I'm gonna answer later. We studied the use of could, and as I told you, could is for request. And can is for request too, but the difference is that could is formal and can is informal. That's why we are going to see today can for informal request. Okay, in the manual we have this vocabulary. No, okay, only this.
Okay, we have IT. IT is information department. File complaint. What is a file complaint? Presentar una queja. I told you, right? I'm sorry to hear that. Okay, siento escuchar eso. Complaint form. So we are going to complete a complaint form today. That is the objective is use Canva, but also we are going to learn how to complete a complaint form. In no time, al instante, speed, velocidad, the solution, memory, ink cartridges, sharpness, DPI, that is the letters for the word dots per inch, puntos per pulgada, okay. That is the vocabulary. Okay, repeat everybody. IT. IT. File complaint. A helicopter is passing in my house. Okay, file complaint. I'm sorry to hear that. Complaint form. In no time. Speed. Resolution. Memory. Ink cartridges. Sharpness. DPI. Okay. DPI. I want to call some of you first and then some of you later. Okay. Julia, can you read the words, please, in English? The vocabulary. Yeah, the vocabulary. IT. File complaint. I'm sorry to hear that. Complaint form. In no time. Speed. Resolution. Memory. In cartridges. Cartridges. Sharpness. DPI. Good. Okay, Jocelyn, can you read the vocabulary, please, Jocelyn? I see. I complain. I'm sorry to hear that. Complete form. In time. Speed, resolution, memory, in car. ¿Cómo era eso? In cartridges, sharpness, DPI. Thank you. David? Thank you.
Hey, Bean. Hello, teacher. Can you read the vocabulary, please? Okay. It. This is IT. IT. File complete. Complete. I'm sorry to complain. Get to that. Is David, sorry, interruption. Can you please repeat again? File complaint. Complaint. File complaint. Yes. Continue. I'm sorry to hear that. Complaint form. Into time. In no time. In no time. Spill. Resolution, memory, in cartridges, sharpness. ¿Cómo pronuncia esa, teacher? Sharpness. Sharpness. DPA. DPI. 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 Okay, Alfredo. Yes, teacher. Can you read the vocabulary? Please. Okay. If you listen, I say, can you, right? And it's no formal. Can you read the vocabulary, please, Alfredo? Yes. IT, Information Department. Fill complaint. Okay, file complaint. File. File complaint. Yes or no? Yes, yes. I am sorry to hear that. 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 Complaint form. In no time, speed, resolution, memory, in cartridges, sharpness, DPI, yes. Yes, yes, thank you. Okay. Only repeating here is in cartridges, sharpness, sharpness, sharp, sharp, sharp. Solo la palabra sharp, si ustedes la encuentran, quiere decir exacto, exacto, o quiere decir filoso, también. Pero con la palabra NES se convierte en como exacto, es un adjetivo, ¿verdad? Sharp. Pero con la palabra NES, los que terminan en NES se convierten en sustantivos. Entonces ya no es exacto como adjetivo, sino que es exactitud, podría ser también, ¿verdad? Exactitud o nitidez. Okay, sharp, sharpness, sharpness. Clara. IT. 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 File complaint. I am sorry to hear that. Complaint for inotype, speed, resolution, memory, in cartridge. Cartridges. Cartridges. Sharpness. DPI. DPI. Okay. DPI. Clara, Clara. Okay, la voy a dejar que repase un poquito un sonido, okay? Es el sonido de la cuando vale. Pronunciamos este, mire. Por ejemplo, aquí ver la here. Here. Sorry. Sorry. R. Que la R tiene que sonar así, mire. Are sorry here here warm
resolution, memory, cartridges. Okay, another with it. No, okay. Information, okay. El sonido de la R suena así, tiene que, la lengua se echa un poco para atrás, okay. Usted dice R. Sorry to hear form resolution memory cartridges sharpness. Okay. Pero eso se lo dejo. Okay. Okay. Continue, guys, with this exercise. Okay, look at the picture. Look at the picture. Okay, this is the action. This is the action. It's join. Remember that I told you that you had to think about the action. In the action of this picture is join the two pieces of fabric. Okay, do you know what is fabric? Do you know that word in English or, well, in Spanish? No. Es con lo que ustedes trabajan. Una pista es con la que ustedes trabajan. Máquina. Creación de piezas. Ajá, pero ¿de qué? ¿Piezas de qué? ¿De las máquinas? No. ¿O de las piezas que costuramos? Ajá, David creo que trabaja con piezas de máquina, porque es mecánico. Yes. Pero ustedes creo que no, los demás. Algunos, no sé, ¿verdad? Porque en realidad no sé qué hace exactamente cada quien, pero sí me recuerdo de David, que es mecánico. Clara, usted revisaba. Sí. Revisa las piezas. Pero, ¿piezas de qué? O sea, pero, vaya, ¿con qué trabajan ustedes? Con ropa, ¿verdad? Que lo estoy alargando eso para decirlo, ¿va? Ok. Vaya, fabric es, así se le dice a la tela. Ok. Fabric es la tela. Ok. Join es unir. Ok. Join the two pieces of fabric. Ok. Join the two pieces of fabric. Now, ¿puedes unir dos piezas de tela, por favor? Yes, exactly. Now, you have here the two requests, using could and using can. Listen the first. Could you join the two pieces of fabric, please? Can you join the two pieces of fabric, please? Okay, this is my example. And I posted the picture. Okay, now listen the exercise. Vaya. Todos individualmente, no en grupo, sino que individualmente, me van a hacer una solicitud de un favor, ¿verdad? Uno usando could y uno usando can, exactamente lo mismo, así como yo. Pero el reto es, no tienen que usar ningún otro favor que sea o de actividad que ya mencionamos. Tiene que ser una original. ¿Ok? Que no se haya mencionado antes. Y van a presentarme la imagen. Uno por uno va a presentar solo la imagen y me va a decir las dos preguntas. ¿Ok? La imagen la pueden presentar todos porque en teléfono se puede. Ya no es necesario tener computadora. Y traten de ponérmela en el PowerPoint. O sea, permítanme. Les voy a enseñar esto. Vaya. Aquí
Como ustedes ven, aquí están lo que son las slides. Ustedes lo único que tienen que hacer es duplicar una o crear una nueva, digamos aquí, en el último. Aquí, ¿verdad? Aquí, al final, se duplica esta y usted le pone New Slide y ya queda una vacía. O puede usted duplicar una. Yo eso, así hago para, porque como si se fijan, tiene el logo, ¿verdad? De INSAFOR y de inglés corporativo. Entonces aquí yo siempre presento así para, eso protege que todo lo que yo ponga aquí y aunque sea una imagen, me protege a mí de derecho de autor. Ya no me la, ya si yo presento esto en la clase, ya el YouTube no me lo, no me lo, ¿cómo se dice esa palabra? O sea, no me lo sanciona. Entonces yo lo que hago siempre es copiar una, por ejemplo, me posiciono en la slide y lo doy duplicar, va. Duplicate slide. Si está en español, dice duplicar diapositiva. Le doy ahí duplicate y ya me aparece otra. Entonces me pongo ahí y yo lo que hago es solo borrar lo que tengo. Y ya puedo escribir otra cosa nueva. ¿Verdad? Cualquier cosa ahí yo escribo. Pero, este, no sé si quieren que mejor se las vuelva a mandar ahorita, se las reenvíe para que quede esta sola o ustedes quieren intentar hacerlo. Envíe la teacher. Casi sabía. Bueno, vaya, entonces la voy a enviar y aquí ustedes pongan la imagen. Vamos a ver. Quiero ver que lo intenten. Vamos a ver. Entonces sí lo voy a reenviar. Aquí me parece que alguien se ha unido al grupo. Yo, teacher, ayer sin querer me salí. No me había fijado. No decía, fíjate, el mensaje no apareció, que se había salido. Pero sí, anoche sin querer me salí. Entonces yo dije, no ha mandado nada a la teacher, dije yo. Y me acordé que me había salido del grupo. Vean si ya les llegó, porque aquí a mí no me quiero ver. Sí, ya me llegó. Vale. Entonces ya les comenté, ¿verdad? Cómo van a hacer. En esa última slide, ahí pongan la imagen y solo cuando les toque el turno, solo la van a presentar y van a decir sus dos oraciones. Y así, uno por uno, ¿ok? Do it.
Hello guys, are you ready? Yes, teacher. Only David, Alfredo, are you ready? No, teacher. Carlos? Aún no, teacher. Una preguntita, y en lo que terminan de hacer eso, ustedes leyeron un mensaje que mandaron, no sé si esta semana al principio, parece que la mandaron, que les solicitaban a ustedes tres cosas les solicitaban de parte de INSAFOR, de inglés corporativo. Uno, terminar plataforma. Dos, asistir todos los días esta semana. Tres, tener la cámara encendida. Porque decía allí que hay auditorías de parte de INSAFOR. Y esas cosas, cuando ellos entran y ven que todos los alumnos tienen la cámara encendida, primero a mí me van a regañar. O sea, al docente le llama la atención. Luego, a los de inglés corporativo, porque los de inglés corporativo son los que son los contratados por INSAFOR. Así que si hay problemas en encender cámara, pues es de avisar, ¿va? Porque sí es verdad que a nosotros a veces hasta nos dicen de que reportemos alumnos que no siguen esa indicación. Yo, como sé, ya van a pasar al otro, ¿verdad? Traten de hacer ese hábito, porque es como un hábito. Si ustedes ven que los otros no la tienen encendida, pues pueden pensar, ah, entonces yo la voy a hacer también, pero no, ¿verdad? Traten de siempre tenerla encendida, porque ¿cómo se llama? Es una norma, es una norma. Teacher, disculpe que le interrumpa, solo que para poner la imagen en el PowerPoint, en el teléfono, creo que es más diferente, entonces. No sé cómo alguien que tiene teléfono lo pudo hacer. Yo no pude, teacher. Vaya, si ustedes se van a imágenes en Google, ¿va? Ajá. En Google. Yo no lo he hecho tampoco, lo voy a decir, porque yo en teléfono no hago nada, yo solo hago en... Y que por cierto, esa imagen me aparece a mí porque como se vincula el celular, vaya, entonces, veamos. Ah, fíjense de que yo en teléfono no puedo. Bueno, en mi teléfono. Solo se posiciona uno, pero le voy a explicar.
Vaya a descargar imagen, ¿verdad? Usted se pone en la imagen y con el dedo, ¿verdad? Le lo sostiene así apretado y le descarga el menú donde dice descargar imagen, compartir imagen. Entonces ahí en descargar imagen le tienen que dar. Y luego se van a galería, ¿verdad? Que es a donde ya quedó como imagen, como una foto. Ya quedó como una foto en galería. Vaya, la mía ya está ahí. A partir de allí ya la puedo. Espérame. Ya la puedo yo poner este. Permítame. Es que yo no lo puedo hacer tampoco porque es que yo no tengo en el teléfono la aplicación para tener PowerPoint. Y piense que ese sí ha sido dejadez mía porque bajar eso. Solo lo tengo en la compu. Entonces, bueno, vean si lo pueden jalar de esa galería. Los que ya lo hicieron, lo bajaron. Veamos. Compartir. Allí, Ya leí algo más. ajá, y ahí le da compartir, va. Ya Pero leí algo cuando ya más. le da compartir, ya le abre todos los menús de las apps y allí tiene que estar el de PowerPoint. No tiene que meterse allí y de allí pegarlo. Cuando uno crea la nueva diapositiva, ahí le aparece uno abajo como una galería. Entonces le da ahí donde está la galería y ahí puede insertar la imagen. No sé si usted lo quiera con. Bueno, no sé. Espérame, yo solo voy a revisar la galería nomás. Porque cuando usted entra allí a galería, le da a apretar y le da compartir, ¿va? Y allí le abre todas las apps donde usted lo quiere poner. Entonces, como yo no lo tengo, no me lo abre, pero a ustedes me imagino yo que sí les abre el de PowerPoint. Ahí el de Office, no sé en cuál les abre. Sí. Sí, porque así Ustedes lo saben hice cuál yo. es el que tienen, ¿va? Porque ustedes lo tienen en el celular. Todos tuvieron que haber creado esa app para poder abrir PowerPoint y de otra manera no podrían abrirlo. Que debería si sí se puede, pero el detalle es que hay veces no se haya cómo insertar la imagen. Vaya, entonces, ¿creen que si es problema, entonces vamos a hacer una cosa? Envíenla ahí en el WhatsApp. Envíenla en el WhatsApp y los voy a poner en grupos. Y los que siempre comparten, ellos la van a poner. ¿Ok? La van a jalar desde WhatsApp y ahí la van a poner. Y vamos a compartir y cuando ustedes compartan, entonces ahí la van a decir. ¿Ok? Ya. ¿Está comprendido cómo es que lo van a hacer? Manden su imagen a WhatsApp y los voy a entrar en grupos. Entonces, el que tiene la compu, él lo va a pegar desde el WhatsApp. Okay. Incluida la oración, teacher. Vamos a ver. ¿Cómo? Yes.
Solo Hello, que se me dificultaría porque yo no tengo relacionado mi WhatsApp aquí. hello. No, teacher. ¿Y Carlos tampoco? Fíjese que ¿Se refiere? yo así lo había hecho, teacher. No sé si está bien con esa imagen. Con la Igual, no mía. sé si está. O tengo que buscar otra. Busco otra imagen. Ay, no. ¿No era así? Bueno, era una imagen original, va, pero Ah, ok, entonces Teacher. voy a hacer una, De voy a pinzas son destacarla. las pinzas, va. Sí. Tienen que salir pinzas. Ah, ok. Ya me buscaron entonces. Ajá, Sí, buena idea, va. Buena idea usar el mismo, pero teacher. sí tiene que borrar porque ahí en PowerPoint está insert, ¿verdad? ¿Sabe usted cómo hacerlo en PowerPoint? Insertar imágenes. Ahí insertar. Creo que me Póngale recuerdo. ahí, dele ahí insertar. Insertar. Eso lo estoy haciendo, pero no. No se lo agarra. Sí. No. Se trabó. Yo Ahorita. lo hice, pero no sé si está bien como usted dijo que era. No sé si le puedo compartir la imagen. Ajá, insertar ahí mismo se puede, o si no, váyase a Google y ahí lo copia. Y Vaya a ahí la insertar pega. Ajá, insertar, ya se lo va a agarrar. imagen Imágenes. en línea. Ajá, en línea y ahí dele pinzas. Okay, ahorita vamos Y así pueden hacerlo todos. teacher. Yes. Lo tengo hecho, pero no sé si así era. Ajá. Que ahorita está compartiendo David. Ajá. No sé si se quiere salir del grupo y me lo presenta en en la clase principal. Ahí vea. Mientras ellos No sé terminan de por qué. hacerlo. Vaya, ok. Ahí está bien. Vaya, sálgase del grupo y me lo presenten en la clase. Mejor. Ajá, Alfredo, ajá, preséntemelo. La imagen la voy a presentar porque no sé por qué no me deja como compartir lo, ¿cómo le digo? Completamente el archivo de Point. Pero lo hice así, no sé si será así. Sí, así está bien. Está bien. Sí, está bien. Ah, pues sí. Ah, pues ya lo hizo, Así ya es. lo hizo. Sí, ya lo hizo. Sí. Vaya. Okay. Hel Si quiere, vuelva al grupo solo para ahí apoyar, pero usted ya lo hizo. Ok. Jenny. Teacher. ¿Usted no entró al grupo o ya lo había hecho? No, teacher, me sacó, pero yo lo hice como no pude entrar. O sea, cuando usted hizo el grupo me sacó, entonces yo estaba haciendo pero la imagen la mandé al de WhatsApp, el grupo de WhatsApp. Y Vaya, hice las preguntas. vamos a ver, porque como por ahí me estaban diciendo de que en el grupo de WhatsApp no podían porque no lo tenían vinculado. Veamos. ¿En qué grupo lo podría poner? Permítame, voy a entrar otra vez y voy a ver en qué grupo me queda bien ponerla. Sí, es que usted solo ha quedado con oyentes, ¿no? Vamos ver. Permítanme. Ya vengo otra vez. Oración. En una oración y busco una imagen.
Sí. Ok, ok, ahorita. Sí, así es, teacher, la imagen solo para representar lo que uno va a decir, ¿verdad? Sí, entré aquí para ver cómo que estaban haciendo, si había alguien compartiendo en computadora, pero veo que no. La pantalla estaba compartiendo yo, teacher. Ajá, pero así es. Así, vaya, así la pegué yo. Pero si es en cel, entonces es lo mismo porque ya sería en cel. Yo sí, lo yo que celular, quería era de que lo alguien que tuviera computadora. Ah, pues no, o sea, yo computadora sí no tengo. Veamos, entonces me voy a salir. Voy a y yo me acabo de conectar, pero si me conectaba de la compu ya no me llegaba este mismo grupo, entonces por eso me quedé ahorita del celular. Y de ahí me conecto de la compu. Nomás salgamos de aquí. Bueno, voy a ir a traerme a alguien entonces. Dice que no puede encontrar a un grupo, Jenny. Está bien, teacher, no hay problema. Yo hice la pregunta y busqué la imagen. No hay problema. Okay. Ya veo eso. Quiero ver. Una imagen donde están como en un escritorio con una laptop, ¿no es de ustedes? La no, mía es la primerita, no. Esta creo que. ¿Cuál? La del escritorio con la laptop. Esa es la suya. Mujer, la mujer y un hombre, pa. ¿Dónde está un jeans como roto? Y con la diapositiva. Voy a guardar primero, voy a copiar las imágenes porque... Hello, hello, regresé, fíjense que lamentablemente los que me ayudan a compartir así no han entrado, ¿no? Es que Rafael y Marco, por ejemplo, y David, por ejemplo, como dice él, de que como no tiene vinculado WhatsApp, no pudo. Así que, ¿cómo haríamos con ustedes? ¿Lo van a hacer en su celular? Yo siento que lo más factible sería así, teacher, porque como si solo es una imagen representativa nomás, siento que no cuesta nada solo pegar en la diapositiva y ya. Ya, ¿verdad? Ajá. Solo que me imagino que como va a ser individual la presentación, ¿verdad? Cada quien, ¿sí?, va a presentar su diapositiva. Si era que ustedes lo hacían en computadora pro grupo, era presentar todas y cada uno iba a decir su oración. Ah, en una sola diapositiva. Dicho. Pero en el caso suyo, como no es en computadora, no, sí va a ser individual. Porque sí podría pegarlas todas en una sola diapositiva, en una sola hoja. Si gustan, pero tendría que ser un poco rápido. Va, eso es lo que me dejé de último, tal vez, teacher, para poder hacer lo de los demás. Aquí, aquí está la de Zulma, que ha puesto una... Ah, correcto, sí, solo que no lo había hecho todavía. Un mecánico. No lo había hecho todavía porque yo te quería mandar a alguien que tuviera máquina. Sí, no encontré a nadie. No es... Va, si quiere, como le digo, solo nos deja, si quiere, de los últimos para poderlas pegar todas mientras me las mandan los demás. Ok, sí, solo sería Jocelyn, Michelle y Zulma. Okay. Sí, solo tres faltan nomás que pegar. Vale, entonces, las oraciones ya las tienen hechas, ¿va? Las oraciones, sí. Ok. Hágalo entonces, Frank. Ok.
Hello, hello guys. Are you ready? Yes, teacher. Yes, teacher. Yes, yes. Este, a mí me sacó y ahorita siempre pues ya no estoy, no sé, no, ya no puedo entrar con los niños. Ay, yo creí que se había salido de la clase. Es que me sacó, no sé, quizás por la señal o no. Sí, yo creo que sí, internet. Dice que ahorita ya cerré la sesión, no sé si usted ya lo había hecho, la imagen. Este, en la diapositiva. Sí. Este, sí. Vaya, entonces la presenta y por sí, porque ahorita ya cerré la sesión. Ya van a presentar. Hello, hello. Vaya, fíjense de que insistí en la actividad porque podría haberla, solo dijo, háganla así y no hagan la imagen, pero me gusta que también ustedes aprendan un poquito tecnología. Por eso insistí. Y eso les puede servir en próximas clases, va. Les puede servir esa técnica de que ustedes hagan así, ¿verdad? Por alguna presentación que les dejen en la clase y ustedes lo hacen de esa forma y ya practicaron. Vale, entonces comencemos. Vicky. The group number one is Alfredo, Carlos, David, and Jaime. Okay, begin, Alfredo. Comparte. Yes. Allí, teacher. Yes. Say your question. Solamente. Puedo. ¿Cómo? Ah, que las lea. Yes. Could you help me lift this box, please? Pero creo que me equivoqué. Yes, could you help me lift this box, please? Can you help me lift this box, please? Thank you, Alfredo. Next, Carlos. Carlos, Carlos. ¿Logra ver, teacher? Yes. Could you share the inventory report, please? Can you share the inventory report? Please. Please. Thank you, Carlos. Now, David.
Could you lend the pincer, please? Could you lend the pincer, please? Can you lend the pincer, please? Sorry, David. Sorry, antes usted ya me lo había enseñado y yo no, sí, no le corregí algo. Aquí es mi, ¿verdad? Lend me. Sí, me faltó, es verdad, teacher. Sí. Sorry. Ok, lend me. Vaya, póngalo y vuelvo a decir. Me comí el me. Uh-huh. Read again. Well, yo, teacher. Jaime. Pero leyera de nuevo, me dijo, teacher. Ah, sí. Sorry, please. Could you lend me the pincer, please? Can you lend me the pincer, please? Thank you, David. Okay, now, Jimmy, can you please? Okay. Can you share your screen, please? Could you pass me the black chair, please? Can you pass me the black chair, please? Thrill. Mm-hmm. Thrill. Okay. Thank you, Jimmy. Okay. Now the second group. Can you share the screen, Clara? Ahorita, teacher. Luz lo va a compartir. Gracias. Can you help measure the ticks by inches, please? Or you help measure the ticks by inches, please? Measure. Uh-huh. Very good, Clara. Thank you. Good example. Next. Who is next? Could you fix this garment for me, please? Can you help me fix my jeans, please? Go ahead. Julia. Could you prepare your work more carefully, please? Can you prepare your work more carefully, please? Mm-hmm. That is Luz. Oh, Luz? Could you sell the hem of the pants, please? Can you check the garment, please? Excellent. Nobody's missing? No. Okay, thank you. Good job. Very good. The next is only Francisco and Zulma. Okay, Francisco? Okay, teacher. Solo que las tres imágenes las pegué en una sola hoja de PowerPoint. Okay, go ahead, do it. Okay. Permítame, ahorita comparto. Mm-hmm.
No sé por qué yo aparezco primero ahí siempre. Vale. Okay. La mía es la del keyboard. Ah, vale. Keyboard. ¿Cómo se dice? Keyboard. Keyboard. Uh-huh. Okay. Could you pass me the keyboard of my computer, please? Can you pass me the keyboard of my computer, please? Good. Next. Yo saqué uno de mecánico. Ajá, de mecánico. Can you check my machine, please? Could you check my machine, please? Ajá, machine. Okay, thank you. Now next is number three and boxes. Could you help me move the boxes, please? Can you help me move the boxes, please? Very good. And now, ¿quién me quedó pendiente? Michelle, usted dijo lo suyo. Yes, Michelle. Ahorita lo acabo de decir. Ah, entonces yo creí que era Jocelyn. Entonces Jocelyn se me quedó. Yo creo que Jocelyn estaba con nosotros, pero no sé si se le cortó la señal o qué. Sí, se le cortó, pero usted me dijo que lo había hecho, Jocelyn. Share your screen, Jocelyn. Oh, no. Voy a intentar. If you can't, tell me, please. No, ya no sé si pude o no. I guess that no. Sí, yo igual creo que no, que estoy intentando, pero ajá, me costó. O sea, es la reunión, ¿verdad? Y donde dice compartir pantalla. Y luego poner como en el teléfono es por ventanita, pa. Entonces ahí compartir pantalla y en la ventanita de donde tiene la PowerPoint, ahí le da y ahí ya está. Hoy sí, creo que sí. Yes. Es que me pedía los permisos, por eso. Can you tell me the size of the garment, please? Can you tell me the size of the garment, please? Good. Thank you, Jocelyn. Okay, now continue, guys. With examples, congratulations. You did it. You can. If you say I can, you can. Okay, congratulations everybody for your effort in this activity. Very simple but important because you learn something new. Okay, continue with the presentation. Here. Okay, yesterday I explained this. Do you remember? Okay, I told you that can is for informal request and you did examples. You have the question, then you have can for auxiliary, you begin with can, then subject, then the verb in the base form, and then the complement. Examples. Can you write these reports, please?
Can you help deliver these letters today, please? Okay. I know that you can do it. I know that you can do it. So I'm not gonna explain more. And this exercise, okay? In this exercise, you put the words in the correct order. Those are the questions. Only that you have to do is put in order the words and get the question. Okay, do it in this moment, please. Según el ejemplo que nos acaba de dar, teacher. Yes, yes. Because yes. It's a question using can. According to this, Clara, it's a question using can. Yes? Okay. Yes, yes. Okay, look at the... Aquí lo importante es que usted vea la estructura, ¿verdad? Y que con eso juegue. Vea, primero va el can, después va el sujeto, después va el verbo y luego el complemento. Entonces aquí el ejercicio es basado en eso. Y usted coloque las palabras en el orden correcto. Okay. Don't sleep, Francisco. Don't sleep. Yeah, teacher. ¿Qué tal? ¿Cómo se siente? Con sueño, teacher, con sueño.
Cansadito, ¿verdad? Cansado, teacher. Mucho trabajamos. Y ahí en donde usted trabaja, ¿cuál es su ocupación? What did you do? What did you do? Pues prácticamente solo sentado paso nomás, teacher. Okay. Operator. No, veo parte de la área de suministros, transferencias entre plantas, cosas así. So it's in the office. Yes, teacher. Pero siempre cansa uno, teacher. Sí. Yo trabajé de secretaria 7 años, pero bilingüe, ¿va? Sí. Antes de ser profesora, trabajé de secretaria bilingüe. Y a mí no me quedaba tiempo ni de tomarme un vaso de agua siquiera. Ni de ir al baño, nada. Entraba a las 8 y salía a las 8. ¿8 de la noche? Sí. Pues la techa, ahí vivía prácticamente. Sí, ahí vivía. En la Universidad Nacional. Yo por eso considero la Universidad Nacional mi segunda casa. Gran historia, techo. Sí. Años y años de trabajar ahí. Okay, guys, because of the time, I'm going to assign the 5 for you. Okay, let me see. You, Francisco, give me the number 1. Michelle, number 2. Zulma, number 4. Clara, number 5. And 3. Ah, and 3, you, Alfredo. you. Are you ready for number 1, Francisco? Okay, teacher. Vamos a ver si me salió bien, si no me corrí. Of course. Can you play volleyball with Sally? With Sally. With Sally. Can you say, can you? Okay, can you, it's not possible because we don't have you. Can Sally. It's can Sally. And with, no with you, no with Sally, it's with us. Okay, with us. Okay, us quiere decir con nosotros. Es un, le dicen up a direct pronoun. Es un pronombre también, pero es que no es el sujeto, sino a quien le recae la acción. Digamos, we es el sujeto, ¿verdad? We. Pero si ese we es, no funciona como sujeto, sino que funciona como objeto, o sea, a quien le cae la acción, entonces ahí es donde se usa us, que quiere decir con nosotros. Can Sally play volleyball with us? It's good.
Next, number two. Can I use your phone, please? Very good. Number three, Alfred. Can you? Close that door, please. It's okay. Now number four. Ahí me corrí el pinche, a ver si me equivocaba. No se preocupe. In this case is can we all, right? Porque va junto, si se fija. Can we all? Ajá. Go to the game. To the game. In this case, no, please, right? Can we all go to the game? It's correct. Number five. Can you join a drama club? Can you or can I? Can you? Pero no hay un you, Clara. Oy, me equivoqué. Ah, pues es un I. Ajá, can I? Can I? Join your drama club? Drama club. Ajá. Can I join your drama club? Good. Okay, thank you. Now, Jaime, read the sentence, read the questions. What? Read the questions. Okay, listen, I'm going to read and then you read the questions, Jaime. Okay. All the questions. Yes, all, but listen, I'm going to read and you try to read very quickly, as much as you can. Okay. Listen. Can Sally play volleyball with us? Can I use your phone, please? Can you close that door, please? Can we all go to the game? Can I join your drama club? Okay, now you, Jimmy. Okay. Can Sally play volleyball with you? With us. Can I use your phone, please? Can you close that door, please? Can we all go to the game? Can I join your drama club? Drama club. Lady, read the questions. Okay. David, read the questions. Can Sally play volleyball with us? Can I use your phone, please? Can you close that door, please? Can we all go to the game? Can I join your drama club? Excellent, excellent. Thank you, teacher.
Okay, now everybody, let's do the exercises in the manual. To begin, we have, but I need that you do it this very quickly, please. Don't take too much time. Okay, color, resolution, speed, memory. Okay, then what you are going to do is read the article, read this about printer qualities. What are the qualities in the printer? Is color, resolution, speed, and memory. Okay, then answer the questions below. What are the questions? This, right? Why is color important for some users? What does DPI stand for? I already gave you this answer in the vocabulary, if you remember. Why are color printers more expensive? What is something important for someone who prints a lot? What is the amount of memory that most printers come with? Okay, 5 questions. I want to give you only 10 minutes to do this. 10 minutes, and then I'm going to ask.
I'm going to pass the attendance in this moment. Say present, please. Alfredo. Present, teacher. Carlos. Present, Clara. Teacher. Clara. Dania. Present. David. Present, teacher. Michelle. Present, teacher. Frank. Present. Jimmy. Jenny. Present, teacher. Jocelyn. Present. Julia. Present. Lady. Present. Luz. Present. Manuel. Marco. Hoy no nos acompañó Marquitos. Okay, Rafael. En Zulma. Teacher, a mí no me mencionó. Present. Yes, I told you. Mía, Jaime. Yes, I said Jimmy. Sorry. Teacher, a mí se me fue la señal, creo que me mencionó y no le dije present. Sí, me fijé. Pero sí le puse present. Thank you. Pose para la cámara, Clara.
Okay, guys, the time is over. So I need the answers now. If you know the answers. Okay, you can participate if you have the answers. Okay, number one. Why is color important for some users? What do you have? For users who need to print page for presentation. Max, no sé si está bien. Yes, it's okay. Okay, the number two I gave you in the vocabulary. Okay, what does DPI stand for? Is dot per inch. Dot per inch. Very good. Number three. Why are color printers more expensive? Because operate since they used to ink cartridge. Very good. Because of the cartridges, right? Number four. What is something important for someone who prints a lot? The speed. The speed. Number five. What is the amount of memory that most printers come with? No, 1 megabyte. 1 megabyte. Very good. Now continue with this conversation. This is Mike and Maria. Okay, I'm going to read the conversation and then you answer these two questions. What expression does Mike use to show a resolution in progress? A solution. What seems to be the problem with the computer? Okay, I'm going to repeat the questions. What expression does Mike use to show a resolution in progress? What seems to be the problem with the computer? Now listen, I'm going to read it and you try to answer. Okay, thank you for calling the IT department. Hello, my name is Maria Ochoa, and I need to file a complaint about my work terminal computer. I'm sorry to hear that. Please describe the problem. It was very slow yesterday, and it didn't turn on today. Let me send someone with a complaint form. We can send a new computer in no time. Thank you. You're welcome. Okay, according to the conversation, answer the two questions.
Okay, you can answer right away. You can answer this right away. Number one, what expression does Mike use to show a solution in progress? A complaint form. Okay, but he is going to send a complaint form, but let me send someone with a complaint form. Continue, Rafael. Yes. We can send a new computer in no time. Okay, remember what is in no time? What is in no time? A tiempo. Al instante. Ajá, al instante. Al instante. So, the answer for this is only that, okay? In no time. When you say in no time, is immediately, right? That the solution is in progress. It's immediately, okay? In no time. That is the expression. Okay, number two. What seems to be the problem with the computer? In today? It is not yesterday, and it didn't turn on today. Exactly, that is the problem. Okay, guys, we have to do this exercise, but we are going to do this. Okay, fill in the following complaint form. Okay, what we are going to do is complete this complaint form. Here we have name of complainant, the person who makes the complaint. Remember what is complaint? What is complaint? Completo. Nombre completo. Remember the vocabulary? What is a complaint form? Is presentar una queja. Exactly. Queja. Okay. Complaint is queja. Okay. Es queja, reclamo. And then, what is the complaint form? Is formato de queja, right? O de reclamo. Now, the name of complainant is the person who does the complaint form. Who is the one that is writing the complaint form. The date, home phone number, work phone number, fax number, street address, city, email address. Now, in this part, okay, in this part, you describe the nature of the complaint. Identify the equipment in question and the problem. Okay, so you, in other words, you say, what is the equipment that has the problem and what is the problem? Okay, that is what you are going to do. Remember the conversation? In the conversation, what was the complaint? What was the problem? That the computer didn't, it was very slow and it didn't turn today. Okay, that is the problem. And then, what is the equipment? The computer, only that. Okay, guys, that is the last thing that we are going to do tonight. Complete this, but we are going to do it together. I just want to do
three groups for this. Daniel. Hey, Marco is here. Los grupos grandes porque como tenía escasez de personas con computadoras para ti te va, ¿verdad? Hola, usted le está tocando, pero si aprende más, así va a aprender más, va que sí, usted siente que aprende más bastante. Ok, vaya, entonces ahí todos ayudando, van a hacer un solo formato, ok, uno solo para todos, ahí decidan el nombre de quién van a poner. ¿Y cuál va a ser el problema? Escojan un dispositivo que no sea computadora, oigan. Porque... Ah, pues. Ok, ahí los dejo a su imaginación. Ok, see you. Ok, teacher. Hello, Dania. Hello, teacher. ¿Verdad que usted quizás ya no estaba como oyente en la última parte? No, no. Porque vi que le quitó el oyente. Sí, sí. La voy a, parece ser que como que no le agarró el entrar, ¿verdad? La voy a volver a intentar a ingresar. Vaya. Hello, hello. Hello, teacher. En los grupos grandes, fíjense, porque tenía pocas personas que tenían compartiendo. Ok. Ya vi yo que aquí ya está Carlito, ¿verdad? Solo un solo formato van a hacer para todos y seleccionen ahí el nombre de quién, al nombre de quién lo van a hacer. Y... traten de usar un dispositivo o de escribir el dispositivo o equipo que no sea una computadora. Y tienen que decir cuál es el problema, ¿verdad? Solo eso. O sea que vamos a cambiar la estructura de la conversación. No, no es conversación, solo es el formato. El formato, ok. Uh-huh. En el formato vamos a cambiar la información. Ahí es donde usted va a escribir cuál es el equipo. Es que no es una conversación, solo es que usted llena el formato. Entonces, en el formato usted va a poner cuál es el equipo y cuál es el problema con el equipo. Pero trate de hacer una descripción un poquito larga. No entiende. ¿Ah? ¿What? No entiende. O sea, usted va a describir cuál es el problema. Que conforme a la conversación que se estaba haciendo la ajá, en el ejemplo. Ese es un ejemplo, pero ustedes traten de ponerlo más de alargarle un poco más. Sí. Ok.
de ahora creo que se puede poner. Sí, la fecha, la de ahora se puede. ¿Por qué no dice fecha acá? Hello, donde dice name of the complainant es la es el nombre de la persona que se queja. Complainant es la persona que se queja. No es el nombre del problema, dicho. No. Es el nombre de la persona que está haciendo la forma. Eso lo van a poner aquí abajo, ¿verdad? Donde dice describe the nature of the complaint and identify the equipment in question and the problem. Ahí van a poner eso que ya habían ponido. No, pongan un nombre de ustedes. Ah, ok. Wi-Fi. Sería una, no sé. Es que a mí seguido se me deja usada. ¿Y qué problemas le dan para el Wi-Fi? ¿Qué no, soluciones favor, le dan? Los electrónicos. What we say, language, Julia. Language. ¿Cómo? Language. El lenguaje. ¿Qué pasa? Es ahí. Mi screen. Open screen. Sí. Ice cream. Allí van a poner el nombre de la persona que hace la queja. Así me imaginé yo. Entonces, vaya, Jonathan va a llorar después de la queja. Como decía Frozen, estaba pensando en ponerle la... Que sale la película. Ahí. La Elsa. Ah, ponele ahí. Carlos Francisco Valladares. Elsa Gutiérrez, vamos a poner. ¡Qué bárbaro! Fecha. Agregarle ahí. Pone ahí fecha, ponele la de ahora, que sería 23 de...
23 de junio del 2023. Ahí ponerle el de la pizza, ja, 25, 25, 25, 25. Quizás alguno no hace nada, usted ya lo está insolentando. No hace nada, Valfredo. ¿Quién ya se enojó? 23, 33. 6300. ¿De quién es el número? 80 in English. The number. 3, 3, 3, 6, 0. Ahora sí, vamos a empezar con la descripción del problema. Que sería básicamente lo que decía. Slow, very slow. Very slow. And. Very slow yesterday. Solo very slow and. Y te lo voy a hacer todo. Very slow yesterday, and it didn't turn on today. Eso sería todo. Otra cosa. ¿Necesito la descripción del problema que da? Yeah. 10:15, 23:24. Como que no me caben los números. Oui. Sí. ¿Qué más? In the low battery. In low battery. Low battery. The phone. Sí, batería. Batería baja, va log, va. No, no. Quiero ver. Sí, log, ¿verdad? Sí. Batería baja.
Batería no, con la I de payaso. Con I griega. Con la I de payaso. Ah, la I. Frozen screen and low battery. Double T. WT, battery. Battery, double T. What more, compare, compare. Si no lo terminas, no lo dejo ir hoy. Con la voy a terminar. Ya, nos habían fijado que eran pasadas las 9. Solo nosotros quedamos, apurémonos. Ponerle una firma allá abajo, ya. Sí, allí. Allí abajo está la opción de firmar. But what is the equipment? En tu costado derecho. Allí dice agregar firma. Ah. Hay que llenarle un montón de cosas. El chapito también. El sapito. Sería de un celular. La idea de Julia estaba buena, Adri. El Wi-Fi. ¿Va? Ok, guys, los voy a despachar por grupos, según el que ha terminado, ya veo que ustedes terminaron. Ok. So, see you. Acuérdense de que el lunes es obligatorio asistir, ¿verdad? Por lo de la encuesta. Es un requisito que les piden favor para promocionarlos. Ya no se les vaya a olvidar, les voy a poner ahí el recordatorio en el grupo. Para que teacher, no vayan a faltar el lunes. ¿Yes? Usted mencionó que iban a dar como un diploma de cada módulo, ¿no? No, fíjese de que... No. No, yo recuerdo eso. Es al final, entonces. Sí, al final. Sí, había entendido que era por cada digamos, del básico, un diploma, del intermedio otro y del avanzado otro. Ajá, pero del básico. O sea, ajá, de los seis cursos. Ajá, cuando terminemos los seis, nos darán un diploma. ¿Sí? Y de ahí con otros seis. Ah, ok. Yo creí que me preguntaba de módulo. No. De cada, vaya. De nivel. Ajá. Entonces, solamente eso, acuerda, no vayan a faltar el lunes, ok. Descansen, okay, diviértanse. Okay, have a nice night. You can leave the class. Yes, nice. One day, happy weekend. You too.
Somos los últimos, teacher. Hi, teacher. Are you here, teacher? Oh, disculpen que tenía el micrófono apagado. Para recordándoles que no pueden faltar el lunes porque el lunes se tiene que llenar la encuesta, ¿ok? Les voy a recordar ahí en el grupo y no me vayan a faltar, ¿ok? Descansen, okay. Gocen el fin de semana ahí con los juegos. Ok. And have a nice night. Ok, see you Monday. Ay, no. Hello. Veo que hello, se decidieron que poner ahí, pero los sí ya los tengo que sacar, guys. Ay, no. Lo siento. Pero grupo por grupo fue terminando y solo ustedes quedaron. Los otros ya se fueron. Yo creo que nosotros vamos a amanecer con esto. Sí, bueno. Vaya, entonces solo nos va para... a ser compañía, Ticha. Solo recordarles que el lunes no pueden faltar, ¿verdad? Por lo de la encuesta. Ahí les voy a recordar el grupo, ¿ok? So, see you Monday. Have a nice night. Thank you. Thank you, teacher. You can leave the class. Bye-bye, niñas. Bye-bye. Bye-bye.